Hello. Hello. Hi. Hello. Hello there. Welcome to the class one more time. Hello. How is everybody doing? Fine, thank you. Very good. Awesome. ¿Cómo están los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Hi. Good evening. Good evening. Hello. Everybody. Hello, everybody. Welcome to the class. We are just starting already the class. Perfect. So we're just going to be waiting for the rest of the people to come and join in the class. So thank you so much for being on time, team. So we have Sonia, we have Janira. That's good. We have Carlos. We have Jose Asensio. Welcome to the class. That's great. So we're just going to be waiting for the rest. ¿Qué tal estuvo su día? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cansado? ¿Pesado? ¿Qué tal estuvo el trabajo? Cansado. Cansado. Pesado. Cansado, pesado. Same here. Por dos, chicos. Un día poco pesadito. Yo recientemente acabo de terminar de trabajar. Justo ahora voy a entrar a mi segundo trabajo. ¿Qué es el que más le gusta? Of course, es el que más disfruto, of course. I love it. Hoy tenemos un día súper, hiper, mega interesante. Súper, hiper, mega interesante. Y muchos de ustedes me van a decir, hey, pero teacher, esto ya lo sabemos. Teacher, ya lo sabemos. Y yo le voy a decir, sí, pero vamos a practicarlo. All right. And... Y es bien tricky porque, pues, we're going to need to practice the vocabulary. We're going to use some vocabulary. We're also going to be able to learn the alphabet, and we're going to practice the alphabet. We're also going to be checking some really tricky sounds. So we're going to start with the first attendance. Vamos a iniciar con la primera attendance. Los que vaya mencionando, por favor, you can say present. O you can say here, all right? Los que vaya mencionando, por favor, me contesta con un present o un here. Gracias a los que tienen su cámara encendida, team. Gracias por los que tienen su cámara encendida. Buen trabajo. Muy bien. Thank you. Excuse me. Yes, tell me. El sobrino está escribiendo en el chat, no puede entrar. Solamente tiene que darle cerrar a la plataforma o cerrar a Zoom y volverlo a abrir. Muchas veces se queda trabadito, ¿verdad? Solamente tenemos que cerrarlo y volverlo a abrir. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar el attendance. Carlos Alberto Segura, are you here? Present. Perfect, thank you. How about Carolina Eleonor Cardona? Carolina, are you here? Perfect. Let's go with Dina. Dina Noemi. Let's go with Edgar. Edgar Cruz. Here. Awesome. Thank you so much. Let's go with Elsa. Elsie Merino. Elsie. Perfect. Let's go with Ever. Ever. Ever Ortiz, and thank you, Carolina, for joining. Hello, teacher. It's better now. Okay, oh! Finally. Okay, finally, I see you. All right, and I hear you. That's good, that's good. Gertrudis Janira. Listen, teacher. Perfect, let's go with Marisol Menjivar. Present. Perfect. Let's go with Adán Asensio.
Adán Asensio. Present. Perfect. Let's go with Federico Campos. Federico. Perfect. José Roberto Torres. No, present. Perfect. José, Juan Alberto Rivas. Juan. Here. Perfect. Juan José Cerón. Juan Ricardo Alvarenga. Present. Perfect. Teacher. Yes. Tell me. Teacher. Yes. Teacher. All right, let's go with Maria Magdalena. Magdalena, are you here? All right, let's go with Raul Ernesto Alvarado. Raul? Rodrigo Javier León. Rodrigo? Samuel Isidro Tejada. Samuel? Sonia Elizabeth. Sonia Elizabeth Gomez. Present, teacher. Perfect. And Yesenia Emperatriz. Yesenia? Jessie? Perfect. And we also have Dominica. Teacher. Perfect. Awesome. Yes. Any questions? Preguntas, chicos. Alguien no llamé que ya se acaba de unir. Creo que Federico, ¿cierto? Federico ya está acá. Cierto, present. Teacher. Perfect. Thank you so much. Federico, me ayuda con su nombre, por favor, en Zoom. So you can have your full name. That will be awesome. Y Dina, no sé si me puede escuchar, Dina. Sí, present. Perfecto. Vamos a ver quién más se nos ha unido just recently. Ok, yo creo que estamos todos. Muy bien. Bienvenidos a la clase one more time. Welcome to the class. And today tenemos un suceso inimaginable, team. Carolina por fin va a poder hablar con nosotros. Excellent. Carolina, finally, we're able to hear you, Carolina. Al fin vamos a poder escucharte, Carolina. Muy bien. Muy bien, team, estamos a punto de iniciar el primer día, ¿verdad? Este día vamos a trabajarlo juntos y este día está bien interesante porque vamos a aprender a nosotros a decir correctamente el abecedario. Y fíjense que a veces pasa algo muy, 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 muy común con los americanos o con cualquier otra persona que hable inglés. Y es que nuestro nombre, nuestras direcciones, cualquiera, ¿verdad? Imagínense decir Olocuilta, imagínense decir Cojutepeque, imagínense decir que soy Apango, ¿verdad? Imagínense decir Santa Tecla. ¿Saben qué es lo que pasa? Que todos estos nombres los americanos no los pueden decir, no los pueden escribir. Imagínense como cuando nosotros nos dicen, hey, I live in Saskatchewan. Y vos te quedas, ay, ¿cómo se escribe Saskatchewan? ¿Verdad? ¿Qué Saskatchewan? ¿Cómo se escribe eso? No sé cómo escribirlo, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que necesitamos en ese momento? The alphabet. Muchas veces necesitamos el alfabeto y muchas veces ustedes dicen el alfabeto de forma incorrecta. Oh my God. Así que el día de ahora vamos a aprender cómo decir el alfabeto correctamente. Are you guys with me? Yes. 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 No. Yes. Okay, yes. Perfect. Okay, great. So, vamos a aprender ahora cómo decir el alfabeto correctamente y cómo no confundir las letras y las vocales. Porque muchos de ustedes a la A le llaman I. Híjole, ahí sí no está nada bien. So we're going to learn how to do that and we're going to learn how to do that now. So vamos a decir uno por uno cada una de las letras del abecedario. Y confírmenme, por favor, Tim, si ustedes pueden ver en pantalla las letras del abecedario.
Can you please confirm with me? Yes. Yes, teacher. Yes? Okay. Yes. Yes. Perfect. Yes. Perfect. Yes. All right, great. So we're going to start with the letters of the alphabet. And please, yo siempre le voy a decir como un tip, ¿vea? Yo siempre dándoles los tips, yo le llamo Katy Consejos, ¿vea? I'm going to give you the Katy Consejos all the time. Así que le voy a dar unos consejitos ahí de cómo poder mejorar nuestra pronunciación con el abecedario, ¿verdad? A la par del abecedario, yo lo que hacía es que yo le escribía cómo suena para mí, right? How does it sound right. for me? Right. So cada vez que yo leo esa letra, yo voy a saber cómo se pronuncia, all right? So just write down however you want to feel comfortable, y solo recuerden que eso es un sonido. Yo siempre, siempre lo hacía con un lápiz, ¿verdad? Para después borrarlo y acordarme de cómo era el sonido. Entonces, eso es un pequeño tip que les puedo dar. Creo que este les puede funcionar y podemos probar juntos, right? Okay, good. Are you guys ready? Yes. Okay, good. Ya tienen sus cuadernos, ya tienen sus cuadernitos, because we're going to use it today. Y también vamos a tener un montón de práctica el día de ahora, que ni se van a sentir cuando ya son las 10 de la noche. All right, so okay. We're going to do it. So the first thing that we're going to do is to say the first letter of the alphabet, the first one. And the first letter of the alphabet is the letter A. 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 Right? A. 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 Right? That's good. A. A. Y A. algunos se van a acordar de A. su canción del kinder, ¿vea? A, B, A. C, D, E, F, D. No, no. Okay, we're good. Entonces vamos a aprender a decir la letra A, que es A in English. A. All right? A. And then A. we have A. B. 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 Y quiero que sean muy cuidadosos con cómo se dice y cómo se ponen los labios para esta B, ¿verdad? Los labios son B. 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 All right? B. 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 Fíjense que entre más ustedes vayan aprendiendo el idioma inglés, más ustedes se van a dar cuenta, Tim, que la posición de su boca va a decir mucho de la palabra o el sonido que está diciendo. All right? Por ejemplo, B. B, que es con los labios cerrados, ¿verdad? B. B. There you go. Perfect, perfect. We're going to continue with C. C. All right? Esa es una, es como un C, right? C. C. All right? C. C. All right, perfect. We're going to go with D. 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 All right. Very good. Awesome. D. We're going to go with E. E. All right. E. 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 All right. E. 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 F. 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 Okay, F. It's a sound very F. distinguished. Este es un sonido bastante común en en English. F. All right. F. 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 We're gonna go with the letter G. 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 All right. And para evitar que todos tengamos una distracción, Tim, les voy a pedir a todos, por favor, que pongamos mute, ¿verdad? Para que evitemos cualquier tipo de distracción con sus compañeros y que sus compañeros puedan escuchar muy bien la pronunciación de las vocales y las consonantes. So, pongámonos todos en mute y practiquemos juntos en mute, ¿ok? Muchísimas gracias, Tim. I really appreciate it. Vamos con la letra G. G, all right? Very good. Yo sé que ustedes lo están practicando solitos en mute, ¿verdad? I know, yo los veo y los estoy viendo y ustedes lo están haciendo solitos en mute. That's good.
Luego seguimos con H. Y, por cierto, si ustedes tienen alguna duda de la pronunciación, solamente digan, teacher, yo quiero decirlo para ver si lo estoy diciendo bien. And teacher, excuse me, and you can say it without the mute, all right? Just FYI. So it's going to be the letter H. H, all right? Y es una E, ¿verdad? E, H, H, all right? H, okay, H, perfect. So we go with I. I. Okay, muy bien. Y vamos a practicar todos juntos. A. A. E. I. Son tres letras que se dicen diferentes, ¿cierto, Tim? Ahora quiten todos el mute, por favor, y vamos a practicarlo juntos. A. A. E. E. I. I. Ok, muy bien. Y vamos a hacerlo todos juntos hasta donde estamos. How do you say this one? A. A. B. C. D. E. 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 F. F. G, H, A, I, ay, se equivocaron. Yo todo, hoy sí, hoy renuncio, ya me voy. Hoy sí renuncio, me voy, ya no quiero. Va, vamos a repetir una vez más. ¿Cómo se dice esta vocal, Tim? Ay. Ay. Ok, muy bien. ¿Por qué? No quiero que se confundan. Y eso es algo que yo me confundía al principio. Yo al principio me confundía, ¿verdad? Y yo pensaba que I era esta y A era esta. Y no es así, ¿all right? It's not like that. Especialmente cuando yo les pida que ustedes me digan así rapidito, ¿verdad? Cuando yo les diga, hey, burning questions. Cuando yo les diga burning questions, quiere decir, vamos a contestar rapidito, ¿verdad? Lo primero que se nos venga a la mente. A eso se le llama burning question. O pregunta de llamas, ¿verdad? Burning question, pregunta de llamas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a contestarme rapidito. Right? Rapidito. Así que ahorita vamos a irnos tranquilitos, todos suavecito, vamos a practicar todo tranquilitos, pero después lo voy a poner a prueba. All right? Así que pilas. Vamos a decirlo una vez más todos juntos. 20 para 2. A. A. B. C. D. E. 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 F. E. Edge. Es Edge. Ay. Paremos todos aquí. Edge. Es Edge o Edge. 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 There you go. Ahora sí lo escucho mejor. Si ustedes me dicen Edge, yo no sé quién es su teacher. It's not me. Edge. Ok. Si ustedes dicen Edge, yo mañana renuncio. Ok. Vaya pues, vaya pues. Vamos a repetirlo una vez más. ¿Cómo es este? Age. Age. There you go. ¿Y este? Ay. There you go. Good job, good job. Ok, so far vamos bien, vamos bien. Ok, muy bien. Seguimos. J. 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 K. K. L. 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 Good pronunciation, Federico. L. No. 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 Miren, yo les voy a decir la verdad, esta L es bien coqueta porque es bien colocha. Entonces, esta L suena como una, como cuando enrollamos la lengua, ¿verdad? L. L. Vamos a enrollar bastante la letra. L.
Eso, es una letra coqueta. Yo sé, a la L le llamo una letra coqueta. Es una letra bien coqueta porque le gusta ser bien colocha, ¿verdad? L, all right? No es lo mismo como en español. Muy bien, muy bien. Luego tenemos a la letra M. M. Then we have the letter N. N. Es abierta la boca, ¿verdad? La boca es abierta. N. N. ¿Ok? Y miren la diferencia entre M. N. N. Ok, muy bien, muy bien. M. Then we have O. 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 Very good, very good. Then we have P. 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 Q. 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 R. 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 Miren, algunos dicen or. Yo no soy, no sé quién es su teacher. It's not me. Yo no fui, yo no soy su teacher. Quienes son mis students van a decir R. R. There you go. R. Very good. That's better. That's better. So we're going to practice one more time. J. 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 K. K. L. L. Wait. ¿Cómo es? ¿Cómo? Wait, espérenme. No, tengamos valor. Okay, one more time. Vaya, miren. ¿Cómo se dice esta letra, Tim? L. L. Okay, that's better. ¿Cómo se dice esta letra? L. L. Teacher, L. Teacher, L. Teacher, la J. 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 La K, ¿cómo se pronuncia? K. 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 Ah, me equivoqué. K. K. Ah, pues yo me estaba equivocando. Ajá, Carolina. Miren, pero Carolina es bien honesta, porque ella dijo, miren, yo, ¿verdad? Es que yo fui. O sea, me llega. Felicidades, Carolina. Good job, good job. Ok, vamos. J. J. K. K. L. M. 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 O. B. Q. R. Good job. There you go. Good job, team. Good job. All right. I like it. Then we have the final round. The final round. S. 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 T. 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 Todos, por favor, en silencio para que todos escuchemos muy bien. T. 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 All right. Y escuchen la diferencia cuando yo digo en español, yo voy a decir T. En español es T. En inglés es T. 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 ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? En español es T. En inglés, T. Sí. Es como un ch, ¿verdad? T. Sí. All right. There you go. Good job. ¿Cómo lo decimos? T. Sí. T. Sí. Good job. Eso. I like it better que suena como en Spanish, ¿verdad? En Spanish se oye bien latino esto, ¿verdad? Y nosotros vamos a aprender un inglés más bonito, ¿verdad? Mucho más bonito. All right. Vamos con la siguiente. You. You. Y escuchen esto, yo no digo you con y, yo no digo you, yo digo you. 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 All right? You. Y escuchen este es súper interesante. V. 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 V.
B. V. 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 Miren la diferencia, ¿verdad? Y esto es muy importante porque esta es la posición de nuestra boca, ¿verdad? La posición de nuestros labios tiene mucho que ver con el sonido que vamos a emitir en inglés. Así que quiero que por favor se esfuercen en recordar en su boca cuáles son los verdaderos sonidos, ¿verdad? Quiero que noten la diferencia entre este sonido de esta B y quiero que noten la diferencia con este sonido de esta B. All right. So, esta B se dice B. 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 Y esta B se dice V. 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 There you go. All right. Good. B. Do you see the difference? B. Yes. V. Yes. V. All right. B. Do you see the difference? El sonido es el mismo. Lo único que cambia es nuestros labios y nuestra boca. That's the only thing that changes, all right? Then we go with W. 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 Da, da, W. 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 There you go. W. 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 X. W. X. X. El innombrable o la innombrable. X. X. All right? X. That's good. That's good. X. Then we go with why. 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 Y yo no digo guay, porque escucho why. Algunos que dicen guay, teacher, guay. Olvidémonos ese sonido de G, ¿ok? Es why. 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 Why? 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 Perfect. Why? Sounds better. Sounds better already. And finally, why? Esta la podemos decir de dos formas. En Estados Unidos se dice Z. 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 Es como un sonido de abejita. Z. 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 That's better. Z. All right. That's Z. Completely better. Z. 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 Es como, recuerden que cuando digan este sonido, es como un sonido de abejita. Z. 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 All right? Es como un sonido de abejita. Z. 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 All right? Z. Perfect. Sounds better. Marisol, good pronunciation. Janira, good pronunciation. Samuel, good pronunciation. I like it. All right? Good. Well done. Well done. But, ahora, quiero que nosotros nos enfoquemos en varias palabras y varias letras. La primera, quiero que encontremos la diferencia entre esta y esta. All right? La diferencia entre esta y esta. ¿Cuál es esta, Tim? A. A. ¿Y esta? A. I. Very good, very good. Otra diferencia que tenemos. Esta con esta. Z. 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 Vamos a aprender la diferencia. Z. 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 There you go. Okay. Esta es una S. Esta es una S normal. Z. 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 Y esta es una abejita. Esta es una abejita. Z. Z. There you go. There you go. Good job. Good job. Vamos a ver esta otra diferencia. Esta es una B. 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 Y esta es una B. 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 There you go. Good job. Good job. Luego tenemos otra diferencia. Esta con esta. K. K. Q. K. K. Q. Q. Very good. Very good. Y luego tenemos estas dos letras que están aquí. Miren. And yo le voy a dar otro casi consejo. ¿Están listos? Le voy a dar otro consejo. Consejo número, ya ni me acuerdo cuántos consejos llevo el día de hoy, pero ya llevamos tres, creo yo. Vale. Consejo número tres. Muchas veces nosotros en inglés como latinos vamos a tener que exagerar los sonidos. Porque como latinos no tenemos esos sonidos nosotros. ¿Ok?
Así que no les dé pena, ¿ok? Aquí no tengan pena, ni con un americano no tengan pena. Porque los americanos saben que nosotros nos estamos esforzando y ellos ni siquiera hablan inglés. Ni siquiera, perdón, no hablan español. Así que como ellos no hablan español, nosotros podemos exagerar todo lo que nosotros queramos porque nosotros estamos a intentándolo, ¿verdad? ¿Ok? Así que las únicas personas que lo van a quizás desanimar un poquito van a ser los otros latinos. Pero los americanos son súper tranquilos. And they understand. Así que les voy a aconsejar lo siguiente. Cuando hablemos de las vocales y cuando hablemos de las consonantes, exageren los sonidos y está bien. Porque ustedes se van a dar a entender muchísimo mejor. ¿Estamos, Tim? Ok. Ok. Va, perfecto. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué les parece si hacemos un burning question? Burning question. Okay. Are you ready? Yes, va. Yes. Yo voy a decir un nombre. Todos nos vamos a poner en mute. Todos nos ponemos en mute ahorita. Cuando yo diga su nombre, usted rápidamente tiene que quitar el mute y tiene que decirme la letra que yo estoy señalando en la pizarra, ¿ok? Usted tiene que decírmelo lo primero que se le venga a la mente, ¿verdad? No lo piense. Solamente dígalo exacto como lo hemos visto en la clase. All right? Just 5 minutes ago. Are you following me? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, good. Vamos a intentarlo todo juntos, ¿sí? Esto es burning question y esto es lo primero que tengamos en la cabeza, ¿verdad? Exactamente como usted sabe y como usted lo dice, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la primera round. La primera round es... Sí. Jesse, you are the first one. Lista. Okay. 1, 2, 3. How do you say this letter? H. There you go. Good job. Good job. Okay. Y yo le voy a poner aquí una crucita que quiere decir Jesse ya la dijo. Okay. Good. Good. Congratulations, Jesse. All right. Let's go with Marisol. This is your turn, Marisol. 3, 2, 1. F. There you go. Good job. All right. Edgar, you're ready. Yes. 3, 2, 1. A. Very good. Good job. Magdalena, are you ready? 3, 2, 1. W. W or W? W. There you go. Sounds better. All right. All right. Good job. Good job. Samu, are you ready, Samu? 3, 2, 1. B. 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 There you go. Good job. Let's go with Janita. Janita, are you ready? Burning question, Janita. Okay. How do you say this letter? Yes. ¿Cómo decimos esa letra? Q. Q? Cake. Oh, okay. That's better. K. All right. K. All right. Very good. Very good. Let's go, Roberto. Are you ready? Ready. Perfect. How do you say this one? No la veo. This one right here. No, Z. Very good. Very good. So, Asensio, are you ready? Ready. How do you say this one? M. Very good, very good. Sonia, are you ready? How do you say this one? Yes, I. Very good, very good. And let's go with Alberto. How do you say this one? Alberto Rivas.
E. E, very good. All right, very good. Give it up. Good job. Good job, team. All right, that's great. That's great. All right. So the next thing that we're going to do is we're going to go for the next topic. All right. Y ya que sabemos cómo hacerlo, vamos a hacer algo que se llama Spelling Bee. Spelling Bee es cuando ustedes tratan de descifrar el nombre de alguien es deletreándolo. Spelling quiere decir deletrear. All right. Spelling es deletrear. ¿En qué momento nosotros utilizamos deletrear? Nosotros utilizamos deletrear en muchas, muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos preguntando por un nombre, estamos escribiendo información, ¿verdad? Cuando no sabemos exactamente cómo hacer. Entonces, nosotros lo que hacemos es que vamos a deletrear. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que yo les voy a dar una lista de información y yo se las voy a deletrear a ustedes. All right. Usted lo va a tener que escribir solito y después vamos a comparar cuál es la respuesta. Sin copiar. All right. No cheating. All right. Are you ready? Vamos a practicar. All right. Yo voy a decirles cómo se hace el spelling. Y ustedes van a tener que anotar el nombre que yo les estoy dando. All right? Perfect. Vamos a hacer la primera prueba. Tim, my last name is... My last name is... C... A... T... I... D, D, O. Lo voy a repetir una vez más. Tim, my last name is C, A, T, O, V, O. Y todos están como, ay, no, ¿qué es esto? Teacher, yo no entiendo. Teacher, yo no entiendo. ¿Cómo es que se llama Catiqué? Ok, ok. Va, va. Vamos a ver si lo pudieron entender. ¿Cuál es mi last name? ¿Alguien pudo encontrar mi last name? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál es mi apellido? Yo es cativo, pero yo lo escribí cetido. ¿Por qué, Carolina? Why? Es que no escuché bien y ahorita que estoy leyendo dice cetido. Ok, si ven la importancia de aprendernos el alfabeto, ¿verdad? Si ven la importancia de aprendernos el alfabeto. Because whenever we have these situations, tenemos que estar seguros de lo que estamos escribiendo, right? Va, muy bien. Esto es solo una práctica. Vamos a seguir con la siguiente palabra. Are you ready? Va, pilas porque yo le voy a preguntar. All right. Va, pilas. Solo deme un minuto, por favor. Deme un minuto, Tim, por favor. Deme un minuto, Tim. All right, great. Va, perfecto. Are you ready? All right, good. No están listos. Algunos están sudando. Okay, good. It's okay. All right. Ready. 3, 2, 1. Team, my first name is J-O-S-E. My first name is S-O
J-O-S-E. Va, no, no digan nada. Repeat. Ahorita no digan nada. Don't say anything. Repeat, please. ¿Quién quisiera decirme cuál es my first name? Okay, Yesenia, go for it. Yesenia. Teacher. Jose. Repeat, yes, please. I hear. Hello, Alberto. Can you hear me? Alberto? I don't know if I'm able to hear you, Alberto. Jose. Jose? Dominica, cuál es my first name? Oh my God, oh my God. But, Samuel, cuál es mi first name, Samuel? I heard G O S E. ¿Y cómo sería mi last, mi first name entonces? José. Vaya, no quiero que se confundan, ¿verdad? La G no es lo mismo que la A, right? Ok, ok, vamos a ver, muy bien, muy bien. Seguimos practicando. ¿Seguimos? ¿Qué les parece si seguimos practicando? Do we continue to practice? Yes. Va, va, va. Les estoy poniendo a prueba. Imagínense que todavía no hemos llegado a la prueba de 2 semanas. Les quería comentar que en este módulo nosotros tenemos 2 pruebas importantes. La primera es exactamente en, yo podría decir, unas 6 clases. Dentro de 6 clases vamos a tener la primera prueba y a las 2 semanas vamos a tener la segunda prueba. O sea, nosotros tenemos 2 pruebas, ¿all right? Todos los días ustedes tienen que hacer una tarea en la plataforma. No sé cuántos de ustedes ya pudieron hacer las tareas en la plataforma. Llevamos 2 días, 2 tareas, ¿all right? Este día vamos a hacer 3 tareas, ¿all right? 3 tareas. Ok, muy importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, team, so far? ¿Questions? Seguimos. Yo aún no tengo la plataforma, teacher. Aún no tiene y no le han comunicado, no le han llamado, Sonia. Va, voy a seguir recordándoles. Va, voy a seguir recordándoles a los de administración el día de mañana una vez más. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por su paciencia. Sí, ya. Estoy anotando justo ahorita para que no se me olvide. Va, perfecto. Va. Hoy sí. Vamos. 3, 2, 1. Team, my dog's name. My dog's name is B. B R O W N I E. Lo voy a repetir una vez más. My dog's name is B R O W N I E. Okay, todos en mute, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Dina, tell me what is my dog's name, Dina. El audio está fallando, no sé si a todos, pero al menos a mí se le escucha cortado.
¿Se me escucha cortado, Tim, en este momento sí. o solamente es para no Dina? Solo, no sí, sé si será demasiado. Mí. Se escucha cortado. Sí. Es muy probable que sea mi internet. Sí. Pero es por momentos, no es siempre. No es siempre, ajá, ok. Correcto. Ok, creo que es mi internet connection. No sé si en este momento se oye mejor. Si no, denme un minuto, sí, por favor. Hoy sí se oye bien. Sí, un poquito. Sí, denme sí, un minuto, voy a ver si lo puedo arreglar. Denme un minuto, por favor. Ah, ¿qué tal se escucha ahora, Tim? ¿Se oye mejor? Sí. Sí, va, perfecto, va. Esperemos que siga mejor. ¿Qué les parece si lo hago una vez más? Solamente para confirmar. Ya, para que se escuche mejor. ¿Les parece bien? Ok, va, lo vamos a decir una vez más. Lo voy a decir una vez más. My dog's name is... R O N I E. Ay, yo no sé, no sé qué nombre me van a salir ahorita. Ay, ay, tengo miedo. Ay, tengo miedo de preguntar. Vaya, vamos a ver. ¿Qué les parece si, Robert, can you please tell me, Robert, what is my dog's name? Brownie. Okay. Carlos Martinez, what is my dog's name? Brownie. And the answer is Brownie. There you go. Good job. muy bien, Tim. Muy bien. Sí, el nombre de mi perro es Brownie. 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 Okay, perfect. Teacher. Yes, tell me. Una pregunta. ¿Qué es that's name? ¿Qué es that's name? Dogs. Dogs. Ah, my dog's name. My dog. Okay, perfecto. Sí, mi perrito, ¿verdad? Mi perro es sí. My dog. Okay, perfect, perfect. Va, les voy a dar otra. Esta es mucho más difícil. Esta sí es difícil, okay. Así que agárrense, agárrense. Esta es larga. Oh my God. Esta es bien larga. Ok. Despacito, por favor. Ok, vamos a irnos despacito. ¿Verdad? Vamos a irnos despacito. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí, sí. Ok, vamos a ver. I live in U S U L U T A N. I'm going to say it one more time, all right? I live in U S U L T A N. I'm gonna say it one more time. One more time. All right, it's gonna be U S U L T A N. So tell me, where do I live? Usulután. In Usulután. There you go. Well done, Tim. Well done. All right, great. Estamos practicando, ¿verdad? Le voy a poner una todavía más difícil. Esta todavía es muchísimo más difícil que todas. All right. Are you ready? ¿Estamos listos? Yes. Así que respiren ahorita.
siento la tensión en el aire, todo el mundo está sudando, las manos le sudan, no hayan por dónde escribir en ese cuaderno. Están heladas las manos, teacher. All right, very good, very good. Va, vamos, vamos. Una más, vea. Bueno, dos más, dos más. All right, good. My mom's name is, my mom's name is, E, L, I, Z, A, B, E, T, H. I'm going to say it one more time. I'm going to say it one more time. My mom's name is E, L, I, Z, A, B, E, T, H. All right. So I have a question for you, Tim. What is my mom's name? Elizabeth. All right. Good job. Okay. Buen trabajo. Buen trabajo. Okay. Estamos aprendiendo que muchas veces nosotros tenemos que ser específicos y hacerlo el sonido correcto. Si no hacemos el sonido correcto, es muy probable que la otra persona encuentre otra letra. All right? ¿Estamos, Tim? Va, tengo una cosa más. Una más. Solo una. All right. Perfect. My favorite city is B, A, R, C, E, L, O, N, Barcelona. A. All right, so that's my favorite Barcelona. City. All right. Barcelona. What is my favorite city, team? Barcelona. There Barcelona. You go. There you go. Congrats. Well done. Well done. Si se fijaron, al principio nos costó un montón, ¿verdad? Ya ahorita ya estamos agarrando la onda, ya estamos agarrando el hilo, ¿verdad? Es muchísimo más fácil. Va. Ahora vamos a hacer un burning question. Ahora, burning question. Esta va a ser rápido. All right? Esta va a ser rápido, así que quiero que todos, por favor, se pongan las pilas. Vamos a ver. ¿Están listos, Tim? Yes. Solo lo voy a decir una vez y vamos a ver si lo pueden agarrar rapidito. ¿Estamos? Ok, perfect. My hometown is J-I-Q U-I-L I-S-C-O. So tell me, what is my hometown? Jiquilisco. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué escribieron? Jiquilisco. ¿Jiquilisco? Yes. Me equivoqué una letra, pero sí.
Okay, okay, that's good, that's good. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue a ti, Wendy? Wendy está teniendo un poquito de problemas. Fíjate, Wendy, que por alguna razón no la podemos escuchar. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión. But thank you so much for trying. Si podemos mejorar la conexión con el internet, that will be better. All right? So thank you very much, Wendy. All right, great. So I think that we're doing very well. We're doing very well. Esto se le llama Spelling Bee, o es spell un nombre para que nosotros podamos estar más cómodos. ¿Cuáles son las letras, Tim, que a ustedes les cuesta un poquito más diferenciarlas con los sonidos? ¿Alguien me puede decir cuáles son las letras que les hace más difícil? Las vocales. ¿Las vocales? Ok. Ok, perfecto. ¿Alguien más les gustaría que practiquemos las vocales así rapidito? Would you like to do that? Yes. Okay, perfect. Let's do it together, all right? Vamos a hacerlo juntos. So, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a hacerlo juntos. Vamos a primero marcar cuáles son las vocales, ¿ya? Las vocales que tenemos es esta, 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 y esta. Esas son nuestras vocales, ¿verdad? Y vamos a decirlas todas en orden, ¿verdad? A. A. I. A. I. A. I. A. I. O. O. U. U. Perfect. Vamos a decirlo one more time. A. 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 E. E. I. I. O, O, U, U. Perfect. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si ustedes quieren, les voy a dar, en estos momentos, les voy a dar 5 minutos para que ustedes en mute repasen solitos el abecedario. Solitos, ¿verdad? Pónganse en mute y vamos a repasarlo solitos. Yo les voy a dar 5 minutos. Todos nos vamos a quedar en silencio para que usted pueda concentrarse, ¿ok? Hasta yo me voy a poner en silencio para que se concentre. 5 minutos, Tim. Todos vamos a concentrarnos en repasarlos solos. Teacher, la letra T. Tengo un poco de problemas con la pronunciación. Va. Escuchemos cómo se dice en Spanish. En Spanish se diría T. En English es T. Chi. No es chi, ¿verdad? Sino chi. 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 Mire mis labios. Chi. Chi. ¿Verdad? Chi. Chi. All right? Chi. There chi. You go. It sounds better. Now sounds better, Federico. Yes. T. All right. Very good. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo aquí estoy para ayudarles, ¿verdad? Practiquemos ahorita solos. Estamos todos practicando solitos el abecedario. Teacher. W. Yes. W. W sería W. 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 There we go. Teacher. Yes. La Y. Why? 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 There you go. Okay. Yes, yes. Good, good. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con alguna pronunciación de algunas de las letras del alfabeto? Yo, teacher. Yes. La 2B, la B y la B, A, B. Sí, vamos a practicarlas. B.
B. B. B. All right. B. V. B, ¿verdad? B. 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 V. There you go. Thank you. You're welcome. You're welcome. El día de ahora se van a ir a la cama pensando en el alfabeto. I promise. Y todo es gracias al teacher Douglas, ¿verdad? Hoy van a soñar con las letras del alfabeto. Y le voy a dejar una, bueno, le voy a dejar dos tareas para mañana. Dos tareas le voy a dejar. Vale, les estoy dando dos minutos más y estamos repasando solitos el alfabeto, ¿verdad? The alphabet. Solos. All right, team, so we're gonna take attendance right now. And please say present or here if you are in the class, all right? So we're gonna go with Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Carolina Leonor Cardona. Present. Perfect, Dina Noemí Chinchilla. Present. Perfect. Edgar Cruz. Present. Elsie Merino. Present. Perfect. Present. Ever Giovanni Ortiz. All right. Yanira López. Present. Marisol Benjívar. Present. José Adán Asensio. Present. Federico Campos. Present, teacher. José Roberto Torres. Present. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto. Me here. Perfect. Here, teacher. Juan José Cerón. Present. Perfect. Juan Ricardo Alvarenga Aldas. Present. Perfect. María Magdalena. Present, teacher. Perfect. Raúl Ernesto Arevalo. Raúl. Javier León Romero. Javier. Samuel Isidro Tejada. I'm here. Sonia Elizabeth. Oh, Samu is here? Yeah, I'm here. Perfect. Awesome.
Samuel Elizabeth. Perdón, Sonia Elizabeth. Oh my goodness. Sonia, yo le estoy cambiando el nombre. ¿Qué pasó ahí? Ok. Yesenia Emperatriz, Jessie. Present. And Dominica. Perfect. Awesome. Mónica, su internet no está del todo bien ahorita. All right, great. So, we're going to continue porque tenemos otra actividad que a mí me encanta. I love it. Porque se recuerdan que el día de ayer vimos algunas occupations, right? Do you remember that? ¿Recuerdan que el día de ayer practicamos algunas occupations? Díganme cuáles son las occupations que practicamos el día de ayer. Do you guys remember? Engineer, archers, doctors. Espérame, architect, ¿cómo? Architect. Hoy me muero, hoy sí, niños, hoy sí, yo no puedo más. Señor, ¿por qué me castigas así? ¿Te dice architect o architect? Architect. Okay, that's better, that's better. All right, great. So, el día de ayer nosotros tuvimos algunas, hold on, just give me one moment. Okay, great. So, el día de ayer tuvimos algunas occupations and professions, right? All right, so what we're going to do is that we are going to be just checking, and what we're going to do is that we are going to be just checking some specific occupations, y adivinen qué es lo que van a hacer ustedes. Ustedes van a tener que spell out the name of that occupation. Ustedes van a tener que hacer el spelling para mí de esa ocupación que va a aparecer en pantalla. All right. Así que vamos a hacer la primer prueba. Ya, vamos a hacer la primer prueba. Así que relájese. Hoy, por favor, relájese, por favor, relájese. Release the stress. Porque vamos a practicar. All right, good. Miren, ahorita Carolina hasta se soltó el pelo porque ella ahorita está a punto de ponerse las pilas. Muy bien, vamos a irnos a esta actividad. Esta actividad es súper bonita. A mí me gusta un montón porque yo los voy a poner a prueba y quiero escuchar su pronunciación. Vamos a escuchar su pronunciación y sus sonidos. All right, muy bien. You will have to spell these occupations, all right? Ustedes van a tener que spell estas occupations. Así que vamos a iniciar con la primera imagen. ¿Qué occupation? What is this occupation? What is she? Architect. An architect, okay. Si ustedes tuvieran que spell architect, ¿cómo lo harían? Piensen dos minutos, por favor. Les voy a dar solo dos minutos para que usted piense cómo me lo va a spell y yo lo voy a hacer. Yo voy a elegir a uno de ustedes. Minutes. A-R-C-T-H-I-T-E-C. Dos minutos, prepárense, por favor. Yeah.
All right, 3, 2, 1. Edgar, can you please spell for me architect? A-R-C-H-I-T-E-C-T. Perfect, awesome. All right, Samuel, spell for me architect. A-R-C-H. I-T-E-C-T. Okay, okay. Roberto, can you please spell architect for me? A-R-C-H-I-C-E-C-T. Okay, perfect. That's great. Dina, can you please spell architect for me? A-R-C-H-I-T-E-C-T. Perfect. That's great. All right. Congratulations, team. Thank you so much. Edgar, Samu, Roberto, and Dina. Good job. Good job. All right. Let's go with the next one. ¿Están listos para la siguiente? Van a tener 2 minutos también para poder prepararse y hacerme el spelling de esa occupation. All right. Right? 2 minutes. 2 minutos, por favor. Veo a todos sudando, ahorita todos están sudando. Ay, que no me diga a mí, que no me toque a mí, que no me toque a mí. Mejor apago la cámara para que no me vea. All right, are you ready? Federico, how do you spell this occupation? E-M-R-Q-O. So what is the occupation, Federico? M-E-C. It's a mechanical, like in Spanish. Yes. Es exactamente así se dice, chicos. Mechanical in mechanical. English. Mechanic. All right. Mechanic. So vamos a averiguar cómo se dice. Tranquilo, Federico, que yo te voy a ayudar. En este día te voy a ayudar. Vamos a ver, quiero ver Elsie. Vamos a ver cómo tú haces el spelling de mechanic. Vamos a ver. Mechanic.
M-E-C-H-A-N-E-C-H. Mechanic. Mechanical. Mechanic. Mechanic. ¿Cómo sería? M-E-C-H-A-N-E-C. ¿Termina con H? Elsie? No. Sí. Oh, termina con C. Mechanic. Mechanic. Okay, okay. Carolina. Carolina, tell me, how do you spell mechanic? Es, empiezo. M E C H A N A Z A L H L mechanico? Yes. Ok, vamos a ver. Juan Carlos, perdón, Carlos Alberto Martínez. Tell me, how would you spell mechanic? Ok, mechanic. M-E-C-A-M-I-C. Ok, vaya, yo le voy a... Todos mechanic. Estamos con aquella intriga, ¿verdad? Ay, teacher, ¿cómo se dice? Yo ya no sé. Es mechánico, mechánico, mechánico. ¿Cómo es que se...? Ok, vamos a aprenderlo. Vamos a aprenderlo todos juntos. Vamos a ver. Si yo les pongo aquí... ¿Cómo sería? A ver... Can someone read it for me? How do you spell mechanic? M-E-C-H-A-N-I-C. There you go. That sounds better, right? That sounds better. Creo que Elsie lo tuvo bien la segunda vez. Y creo que también, ¿quién más participó? Carolina. Y también Carlos. Carlos Alberto creo que lo tenía muy bien. Muy bien, Tim. Muy bien. Well done. Well done. Siguiente, vamos a ver. Siguiente occupation. ¿Listos? ¿Ustedes me dirán? ¿Ustedes me dirán? Engineer. ¿Ustedes me dirán? I'm going to give you 2 minutes. 2 minutes for you to get ready. 2 minutes for you to get ready. M-G-E-R. Yo no escucho nada. Hello, I'm here. We are getting ready.
And we're going to be able to start. Creo que ahora sí es tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ver. Yanira, are you ready? Oh my God, oh my God. Okay, tell me, how do you spell this occupation? E-N-G-I-M-E-E-R. All right, okay, thank you so much. Marisol. All right, okay. E-M-G-I-M-E-E-R. Okay, perfect. So is it an N or is it an M? N. Very good. Well done. All right. So let's go with Juan Alberto Rivas. Juan Alberto, tell me, how do you spell this occupation? N-G-I-N-E-R, engineer. Is air or R? R. Better. All right. Muy bien. ¿Cómo se dice correctamente, Tim? ¿Es air o R? Is air R. 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 Well done, Tim. Well done. Is it is R? Okay. Well done. Well done. Thank you so much. Next one. Oh my goodness. Next one. ¿Será mi internet o por qué se escucha todo cortado? Tim, no sé si se escucha cortado porque parece ser que Dina me escucha cortado a mí. No, sí, ma, casi no le escucho a nadie. Todos les escucho cortado, quizás en mi internet. Sí, Dina, si usted se puede salir de la reunión, solamente reseteemos el Wi-Fi, ¿verdad? El modem y volvamos a entrar a la reunión. That would be great. Thank you guys. Okay. One more minute, team. Todos estamos ensayando, todos nos estamos preparando. And by the way, thank you team for doing the effort. Yo sé que están haciendo un gran esfuerzo y de verdad se los agradezco un montón. Me encanta verlos trabajar. I enjoy it. And I think that you want to learn and that's something that really motivates me. So thank you so much for inspiring me. Muchas gracias, team, por inspirarme. I really like it. All right, great. So, Ricardo, tell me, Ricardo Alvarenga, how do you spell this occupation? S-E-C-R-E-T-A-R-Y. Very good. Well done. Well done. Sonia, tell me, Sonia, how do you spell this occupation? No sé si Sonia tiene
problemas de internet. Dominica, ¿usted tiene ya audio? ¿Podría confirmarnos, por favor? Creo que todavía tenemos un poquito de problemas de audio. Dominica, can you try one more time? Sí, tenemos un poquito de interferencia con Sonia y Dominica. All right, I got you. Thank you so much for trying, team. I really appreciate it. So let's go with Jesse. Jesse, would you like to try with me? Okay. S-T-R-E-T-A-R-U-I. Perfect. Awesome. Thank you so much. Well done. All right. Great. So we're going to stop it right here. All right. We're going to stop it right here. And this is what we're going to do next. All right. So just give me one moment because I will be doing this right now. Okay. Bye. Team, miren, nos vamos a ir todos a un breakout room, ¿ok? En este breakout room vamos a practicar todos en equipos, así que les voy a pedir que todos en su cuaderno escriban estas preguntas que le van a hacer a sus compañeros, ¿all right? Su pregunta, las preguntas van a ser, tres preguntas vamos a practicar, ¿all right? Tres preguntas. What is your first name? What is your first name? All right. Usted va a tener que contestar y va a tener que hacer un spelling. All right. Usted va a tener que hacer el spelling del nombre de su nombre para que su compañero lo pueda escribir correctamente. All right. Usted va a tener que decir where. Do you live? Where do you live? Usted va a tener que decir el nombre de donde vive y va a tener que deletrearlo para sus compañeros. All right? Y también usted va a tener que contestar. What is your occupation? What is your occupation? All right. Esas son las tres preguntas que vamos a hacer. Las vamos a hacer en equipos. All right. Y usted tiene que hacer el spelling de estas respuestas a sus compañeros para ver si sus compañeros lo hicieron bien. ¿Estamos, team? Vamos a practicar spelling, all right? Ustedes me dirán, teacher, ¿cómo se dice espacio? Porque algunos viven en Ciudad Merliot. Tiene que haber un espacio ahí, ¿verdad? O La Paz, ¿verdad? Tiene que haber un espacio ahí. ¿Cómo dicen ese espacio, right? ¿Cómo le llamamos a ese espacio? We're going to say space. Space. All right? So, si usted tiene un espacio entre una y otra palabra, es space. Right? ¿Estamos listos? ¿Les gustaría practicar en equipos? ¿Todos juntos? Would you like to try that? That would be awesome. Yeah. I think that would be great. So, let's do it. Nos vamos a ir todos a contestar estas tres preguntas. And I'll see you in a couple of minutes. All right? So, let's do it. And yo los veo en el breakout room, okay? Okay. Thank you so much, team.
Juan Alberto, I don't know if you have any issues. Juan Alberto, I don't know if you have any issues. I'm expecting for you to go to the breakout rooms. Me gustaría que tú te fueras a los breakout rooms, Juan Alberto, si me estás escuchando. Muchas gracias. Can you repeat it again? Okay. S-A-L-E-S-M-A-N. What is? Compañeros, lo agarraron. No. No, no la tienen. No. Okay, I will repeat. Salesman. One. Yes. Salesman. Salesman. Salesman.
now I will do the question. I will do the question. Number one, what is your first name? My first name is J-J-U-A-N. Juan. Juan. Yes. Where do you live? I live in C-U-S-C-A-T-A-N-C-I-N-G-O. Can you repeat again? C-U-S-C-A-T-A-N-C-I-N-G-O. Cuscatancingo. Yes. Okay. And what's your occupation? Is my occupation is T E A T H E R. No entendí bien. Creo que va a ver. T. Okay. E. A C H E R. Okay, teacher. R. Sorry. Is it air or R? Yeah, I didn't get. Sorry. R. Aha. Aha. Is it U or U? R. Thank you. U. Va. Los estoy observando. Yeah. No. Va. These are sorry. S E C U T I T Y space D I S P A T C H I R. Y antes es security dispatcher. Yo le pregunto. Agarrando la palabra. Agarrando la palabra. ¿Cómo? Excuse me. Es very ahora, large. Your occupation is very large. Vamos a preguntarle a José Federico, ¿qué le va a preguntar? Ay. What is your first name? My first name is J O U S C E K space D. Where do you live? R I V I am R is A M space S A L B A D O R. What is your occupation?
E-N-G-I-N-E-E-R. Are you a teacher? No. Again, please. A-M. A. Perdón. E-M. E-M. G I M E M E R. Are you an engineer? Yes. Okay. Thank you. R. Technical. Nosotros. Largo, sí. Escucho porque hablas en William. Hola. I finish. Will finish? Yes. Hello, Sonia, ¿cómo estuvo la práctica? Bonita, interesante. Super challenging, ¿verdad? ¿Verdad que no es nada fácil? Y muchos pueden decir, ah, es el alfabeto, es bien fácil. No, hombre, sí, sí, el alfabeto es súper fácil, ¿ya? Pero en español. Ah, pues sí, en español es fácil, pero en inglés tenemos que ponernos las pilas, ¿ya? En inglés ya es. Y fíjense que todo mundo, todos nosotros, nos ponemos ahí y menospreciamos el alfabeto. Y cuando yo lo veo tomando direcciones, ¡ja! Cuando yo lo veo tomando nombres, ¡ja! Ahí todo el mundo está como, no le entendí, ¿verdad? No le entendí. ¿Puedes repetirlo una vez más, por favor? ¿Verdad? Porque no le entendí. Ahí los escucho a todos, ¿verdad? Are you a teacher? Y todos, no, yo no soy un teacher, yo no soy un teacher. Are you a mechanic? No, yo no soy un mechanic, yo no dije mechanic, ¿verdad? So, quiero que ustedes sepan que el alfabeto tiene muchísimo más poder del que usted piensa. All right? Muchísimo más. Así que vamos a tomarlo con seriedad. El día de ahora vamos a hacer una actividad y lo que vamos a hacer, Tim, es que nos vamos a ir a la plataforma. Nos vamos a ir a la plataforma y nos vamos a ir al workbook. Vamos a todos trabajar en el workbook, por favor. So what we're going to do is that we are going to work in the workbook. Vamos a trabajar en el workbook y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la página número 9. O sea, si ustedes se van a la página 9, que sería la página 16, sería la página 16, donde ustedes van a trabajar juntos, ¿verdad? Entre todos, vamos a trabajar estas dos actividades. Vamos a trabajar la número 5, actividad número 5,
y vamos a trabajar la actividad número 6. Actividad número 5 y actividad número 6 en el workbook. All right? De la página, creo que quiero ver qué página es. En el workbook tendría que aparecer la página 16, pero si ustedes lo ven desde aquí, sería la página 8. La página 8. Teacher. Yes. ¿Puedo trabajar en el libro en físico? Supuesto que sí. Of course you can. Okay. Yes, 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 you can do it. Yes. Mejor hagámoslo con lápiz, ¿verdad? Para corregir cualquier error. All right, that would be great. Okay, thank you. Yes, you can. Los felicito a todos los que tienen el workbook impreso, los felicito. Pero tampoco es nada malo que usted lo tenga digital. No se preocupe, si usted lo tiene digital, lo único que tenemos que hacer es hacer los ejercicios en un cuaderno. That's pretty much all that you have to do, all right? Muy bien, lo que vamos a hacer para aprovechar el tiempo, porque esta información, si ustedes ven, esta información la tienen que pedir a un compañero, right? So you have to do it con un compañero. Entonces nos vamos a dividir en dos equipos, all right? Vamos a dividir la clase en dos equipos. Y en estos dos equipos, ustedes tienen que preguntar esto para completar esta actividad. ¿Entendido, Tim? Yep. ¿Alguna pregunta que tenemos so far? ¿Qué vamos a hacer, Federico? No lo escucho, Federico. ¿Alguien me puede decir qué vamos a hacer? Nos vamos a dividir en dos grupos y vamos a contestar la actividad 5 y 6 de la página 16 del workbook. Very good. Well done. Thank you so much, Elsie. So, vámonos, por favor, todos a el breakout room. Para esta actividad solo les voy a dar 10 minutos. Así que pónganle todos. 10 minutos nada más. All right? Así que pongámosle todos la atención y la rapidez del mundo. So, pick it up, guys. All right? Hurry up. Let's do it. It's going to be 10 minutes only, and I'll see you right back, team. All right? Thank you very much. We're just missing Juan and Dominica. Thank you, guys. 10 minutes. I am a consultant auditor. Auditorium? Auditora. Audit. Audit. Okay. Your classmate name? Perdón. Muy. Hello. Hello. Okay. Number one is your teacher's name. It's Jose Douglas. And we need to spell his name. Yes. J-O-S-E-D-O-U-G-L-A-S.
solo llamarlo al grupo, no. Tiene que ser exactamente los nombres. Ay, me faltó el espacio. By the way, shout out to Samuel, shout out to Elsie. You guys are doing a great job. Thank you very much for doing it. Shout out quiere decir, les mando un gran, gran, gran saludo y gran, gran, gran felicitación para Samuel y para Elsie. You guys are doing a great job. Participating, being very active. Good job. Thank you. Thank you, teacher. Hola. Hola, Dominica. Hello, team. Ya los asigné al grupo. Si quieren, solamente denle join y ya van a estar en el equipo que les corresponde. Okay. Yes. G. Está bien. ¿Qué pasó, David? Okay. Yes. Okay. Your classmate's name? ¿Sería su nombre, Dina? ¿Sería su nombre? Classmate's name. No, Sonia. El de otro compañero. ¿Sería el nombre? Es. Es Owen. M. Hey. Me equivoqué, ¿verdad? The number four, classmate, last name, el apellido de un compañero de nosotros. El apellido. For example, R O M E R O. Luz es fácil y corto. Hoy. Perdón, perdón. Sí. O. Sí. Cruz. Ok. Dina. Classmate occupation? Perdón, Sonia sería, perdón, perdón. ¿Su ocupación? Sería Magdalena. Ahí por ahí dice. ¿Crees que ahí en la 3 dice ocupación de un compañero de clase? Uh-huh. En la 3, o sea que no hay que ponerlos todos. No, classmates. No, pero está en classmates. Ahí está diciendo todas las ocupaciones de todos. Ok. Pero si quieren pongamos Carolina. Yesenia es. Mi ocupación es bien larga, pero como también soy teacher, entonces dejémoslo en teacher, porque lo mío es environmental. Okay. Entonces dejémoslo en teacher.
Ok. Ahí en teacher también me pueden agregar. Marisol es en teacher. Yesenia and Marisol. Ajá. Carolina es secretary. Yo también. Yes. ¿Quién? ¿Quién? Magdalena. ¿Quién? Secretary. ¿Quién es? Magdalena. Sí, ah, secretary. Magdalena. Magdalena, secretary. ¿Y Dina? ¿Quién está diciendo secretary? Oh my God. Secretary. Oh my God. Yo, ay, hoy sí. Hoy alguien nos invade. Hoy me enojé. Dina. Architect. Dina is an architect. Okay. Okay. Federico. Federico. Dámelo. Engineer. 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 Ricardo. Ricardo. No sé. Quizá no está, quizá. Security dispatcher. Security. Security dispatcher. Security. Oh, dispatch. Pueden poner. Dispatch. Para que no sea. Dispatch. 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 Y Heidi, ¿qué? Teacher. Pasión. Teacher. Teacher. Hello. How was the activity for you, Carlos? Hello, team. ¿Cómo estuvo esta actividad para ustedes? ¿Cómo les fue? Algunos de ustedes estaban diciendo secretary y a mí me sangraron todos los oídos. Y yo dije, hoy ya no puedo más. Hoy sí ya no puedo más. Porque la vida me ha castigado. No. Yo le voy a reclamar, yo le voy a reclamar cada vez que le digan mal, porque ¿saben qué? Después se van a acordar de mí y ustedes solitos van a decir, no, no es así. It's secretary, not secretary. Secretary. Okay, very good. All right. Muy bien. Dime, créanlo ustedes o no, hemos llegado al final. Este día le voy a dar reinforcement por 10 minutos a Marisol. Marisol, si no le importa, son 10 minutos de reinforcement después de la clase. All right. Perfect, perfect. Perfect. Thank you so much. Y vamos a pasar lista y nos vemos el día de mañana. Mañana es el último día de la clase y vamos a tener el fin de semana libre. Recuerden, chicos, que tienen 3 tareas pendientes en la plataforma.
tienen tres tareas pendientes en la plataforma, así que es muy importante que las terminemos. El día de mañana serían cuatro, que ustedes las pueden hacer durante el fin de semana, no hay problema, pero quiero recordarles que deben de completar las tareas, ¿ok? Va. El día lunes vamos a revisar las tareas todos juntos para ver si todas las tareas están correctas, ¿ok? Muy bien. Okay. Vamos a ver, Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Perfect. Carolina Eleonor Cardona. Cardona de Alvarado, presente. Eso. We also have Noemi Chinchilla, Dina. Present, teacher. Perfect. Edgar Cruz. Present. Elsie Merino. Present. Perfect. Yanira López. Present, teacher. Marisol Mengíbar. Present. Adán Asensio. Adán Asensio. Federico. Present. Perfect. Federico Campos. Present. Roberto Torres. Present. Juan Alberto Rivas. Here. Perfect. Juan José Cerón. Present. Perfect. Juan Ricardo Alvarenga. Present. Perfect. María Magdalena Rivera. Present. Perfect. Raúl Ernesto Alvarado. Raúl. Perfect. Rodrigo Javier. Rodrigo Javier. Not here. Samuel. I'm here. Perfect. Thank you, Samuel. Sonia Elizabeth. Present, teacher. Perfect. Yesenia or Jesse Escoto. Present, teacher. And Wendy. I'm here. Perfect. And team, me quedo con Marisol and I see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Have a great night. Good job. Good job. Don't forget your tareas. Don't forget your homework. Yes. Thank you so much, team, and I'll see you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye, team. Bueno, ¿qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí, aprendiendo, aprendiendo muchísimo, la verdad. Pa, ¿cómo te sientes en las clases so far? Perfecto, la verdad es de que al inicio sí tenía, bueno, todavía tengo un poquito así como de miedo, pero la verdad es de que es cuestión de practicar y de agarrar confianza, la verdad. Sí, totalmente. Yo pienso que una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, especial cuando estamos aprendiendo inglés, es número uno, y saber que estamos aprendiendo y estamos como los niños chiquititos, ¿verdad? Tiernitos, así, aprendiendo palabrita por palabrita, sonido por sonido. Y muchas veces nosotros como adultos tenemos ese pensamiento de, ah, voy a hacer el ridículo, ¿verdad? Pero fíjese que entre más tenemos esa mentalidad, mucho más cuesta aprender. Va a ser la limitante. Mucho más cuesta aprender. Entonces, una de las cosas que me gustaría preguntarle es, ¿cómo le gustaría que yo le pudiera ayudar en estos 8 minutitos? O si le gustaría que repasáramos algo de la clase. Ok, teacher. Fíjese que yo, la verdad que hasta donde vamos ahorita, no lo he sentido así como tan difícil. Es cuestión, siento que es cuestión como de practicar, porque son términos así como bien básicos, la verdad, y yo creo que todos los hemos manejado alguna vez, ya nos escuchó con la pronunciación, y la verdad es de que sí, pero es porque tanto tiempo sin practicar, la verdad que se nos va el... Pero sí, la verdad es de que, por ejemplo, en la clase de ayer, sí todavía me cuesta un poquito lo de las preguntas, donde tenemos que utilizar are you, is she, okay. Esa. Entonces, en esa parte sí sentí que, o sea, me confunde, es más confusión. Ok, ¿y qué es lo que le confunde? Si no le importa decirme
¿Qué, en la pregunta, ¿qué es lo que le confunde? Vale, ok, cuando preguntamos, ¿is she a manager? Así es, ¿is she a manager? Perdón, ya. Esa se me olvida. Este, lo que se tiene que contestar, a mí se me olvida, o sí, es cuestión de práctica, la verdad que no lo he practicado así, es dedicarme el tiempo para practicarlo. Este es, yes, she is, o no, she, no sé, eso. Esa parte siento que me está costando como un poquito. Va, muy bien. Fíjense que yo soy de los que, por ejemplo, yo en inglés, yo casi no uso el contractuado. Eso es una decisión personal. Yo simplemente, personalmente, I don't do it, ¿vea? Pero, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace contractuado y de esa forma lo aprende. Otra cosa que yo le quería decir antes de que continuemos para hacer la aclaración con este tema, es que fíjese que nosotros aprendimos en la escuela, y así entre aquí entre nos, vea, a nosotros nos enseñaron muy mal en la escuela. Sí, bastante. A nosotros nos enseñaron muy mal. Entonces, cuando nosotros venimos a la clase de inglés con un teacher, ¿verdad?, que nos quiere enseñar de forma diferente, ya tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos esa mala costumbre y ya tenemos esa confusión para nosotros, y yo creo que tú como maestra te entendés, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en esta etapa, para mí es difícil quitarme lo que yo ya aprendí, y lo aprendí mal, aprendiendo lo nuevo y lo bueno, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que le voy a invitar es, olvídese de todo lo que aprendió mal. Es que ahí está lo difícil, teacher, porque ya es como que uno tiene una base, ya, o sea, ya es como un hábito de estar diciendo las cosas al revés. Sí, decir er en vez de are, ¿verdad? Ah, correcto, imagínense que, por ejemplo, ahora en la clase, el lunes nada menos, me quedé pensando, o sea, el siguiente día empecé a ver la tarea y a practicar en la tarea, y luego tenía yo trabajo todo el día y o sea, y ahí are, entonces era como todo el día are, ahí me dice mi hermana, este, o sea, ya aburrí, no tanto, me dice, o sea, eso déjalo para, no, porque así tengo, porque hemos aprendido diferente. Yes, hemos entonces, aprendido mal. Esa parte me cuesta, ahorita estoy peor que los niños chiquititos de sí. Con los que trabajo. No, estamos bien, y fíjese que yo, usted como maestra me va a dar la razón. Nosotros como adultos nos cuesta aprender muchísimo más que los niños. Mucho más, sí, es correcto. Porque a los adultos nos cuesta. Porque again, estamos en ese proceso de qué es lo que yo ya sé con lo que voy a aprender nuevo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo le voy a decir partiendo de esto es que vaya, en la escuela nos enseñaron a decir isn't, ¿verdad? Y fíjese que esto es una decisión personal y esto es algo que usted va a decidir. Usted puede utilizar contractuado o sin contractuar, ¿ya? O sea, entonces, chiquito entonces, o no chiquito, ¿ya? Es que piense que ahí fue la confusión, porque ya, uh-huh. ya había yo agarrado lo de no, she's not, ya lo tenía yo claro. Pero luego en la forma contractada era así como que, o sea, estoy ante dos situaciones, que es la misma situación, pero diferente. Pero diferente. Y ajá. No se preocupe. Lo único que yo le voy a recomendar es, primero que nada, maneje lo que usted ya se siente cómoda. Okay. Primero que nada, maneje lo que usted ya se siente cómoda. Y lo otro le va a servir solamente como knowledge, general knowledge, como conocimiento general. Ajá. Porque si alguien le dice, no, she isn't, usted ya va a saber que isn't es un negativo. Y es lo mismo como usted lo dice. Yo, por ejemplo, yo no uso isn't. Tampoco uso aren't. Es que fíjese que toda la, quizás ahí anda mi, digámoslo, y tendría que ser lo contrario. He crecido escuchando a todo porque la mayoría de mi familia habla inglés. Oh, that's great. Entonces he escuchado yo a mis primos toda la vida decir, y quizás si leo, o sea, le logro entender lo que dice, pero o sea, cuando lo hablo ya no. Es así como que bien, y aunque lo he estado escuchar, pero ellos hablan, no sé cómo lo hablan tan fluido, yo de repente ya me perdí totalmente en lo que dicen. Entonces, por ejemplo, ahí en esta parte de yes, she is,
no, she is not. Entonces, y yo los escucho ahí y es como que, ay, y entonces, ahí, y está. Pero hasta ahora he comprendido eso, de que tenemos esa, esa forma y tenemos la forma corta, contractada. Yes. Entonces, ahora ya es como que... Yo personalmente, yeah. Yo no uso el contractado. A mí personalmente no me gusta para este ejemplo, ¿verdad? Para esto de, are you, is she, yo no lo uso. Yo no digo, no, no, she isn't. Yo casi no lo uso así. Yo siempre digo, no, she's not. Para mí es normal y más, me siento más cómodo de decir she's not. Pero that's up to you. Lo único que yo te voy a invitar es, no te compliques la vida, ¿verdad? Con algo que sabemos que no va a cambiar. Si tú no te sientes cómoda de decir she isn't, then don't say it. Solamente que te sirva para entender en para inglés entender, okay. Qué es lo que va, qué es lo que dice otra persona. Pero si tú te sientes cómoda diciendo she's not o they are not, that's fine. And I will understand it in English as well. Perfecto, okay. Perfecto. Ya más claro, ya más claro, ya más claro con va. Esto, porque sí, ayer yo me sentí así como que, o sea, ya había comprendido la forma afirmativa y la negativa, pero ya cuando vi el es lo, o sea, es lo mismo, pero escuchándolo diferente, entonces era así como que, ya me perdí, y me dice Yesenia, ella me ayuda, teacher, bastante, la verdad que con ella ya agarré como el, Yesenia, corríjame en ese, porque ella, o sea, tiene, la pronunciación es como más fluida, entonces, o sea, Yesenia, mire, corríjame, porque si el teacher me pregunta, ¿cómo voy a decirlo? Ok, y me está haciendo, teacher, entonces, she doesn't, entonces. Ajá, yes, okay. por ejemplo, Para mí, el do, que eso lo vamos a ver más adelante, probablemente por ahí por el módulo 2 o módulo 3, por ahí vamos a aprender el do and don't, o does and doesn't, ahí lo vamos a aprender. Pero en ese caso, yo sí utilizo doesn't, por ejemplo. Yo ahí sí me gusta utilizar lo contractuado. Pero cuando es el verbo be, generalmente no lo hago. Es siempre separado. Are not. Is not. Perfecto. Más claro, súper más claro, teacher. La verdad es de que estaba así como, uy, esa parte fue la que ayer me incluso me tocó con Dina. Y Dina también maneja bastante, al menos yo siento, porque, o sea, yo nada y yo siento que ella maneja bastante, a diferencia de Dina. Entonces, y es como que Dina, no, Marisol, es que yo ya, o sea, estoy escribiendo lo de yes o no, I not, y ella me está diciendo, mejor dígalo, yes, I am, o cosas contractadas. Era como que, ay, ya no sé, me perdí. En cambio, Yesenia le digo, me perdí, pero ella me orienta, vaya, escriba de esta manera y me lo explica. Entonces es mucho más fácil con ella. Perfecto, no se preocupe. Lo único que yo le voy a pedir es, olvídese de lo que ya aprendió y no se complique la vida. Empecemos paso a paso, pasito a pasito. Aquí vamos a ir pasito a pasito y... Nosotros aquí en la academia le vamos a enseñar de una manera tan relax que usted no va a sentir cuando al final del módulo usted ya está hablando muchísimo más fluido. Sí, ¿verdad? La verdad que ya solo son 3 clases, pero la verdad que me ha encantado. Me llamó el no sé qué encargado de la academia, no sé qué era, y me dice, ¿qué tal la clase? Perfecto, le digo. Perfecto, oh, me encanta. You. El teacher súper buena onda, o sea, la verdad es de que me encanta su forma. La verdad es de que nos equivocamos, pero nos corrige, y es así como que una forma de corregir, diciéndolo, o sea, está mal, pero divertida. Oh, yes, so we will. Y nos vamos a reír de nuestros errores todo el tiempo, no se preocupen. Sí, la verdad que yo, la verdad, he aprendido muchísimo. En esta parte, o sea, hasta en el momento, yo estoy, digámoslo así, bien, en alguna que otra pronunciación, pero es más que todo práctica. Yo yes. creo que si practico todo eso, porque son términos básicos, la verdad que hasta los niños de primer grado ya se saben las ocupaciones. Yes, it's, see, and it's fine. Again, es como estamos aprendiendo pasito a pasito, y como este es un proceso que tenemos que seguir, so no worries. The best thing that I can recommend to you is practice. All the time. Y mira, a veces mi familia, cuando yo estaba aprendiendo inglés, mi familia estaba harta. O sea, ellos ya estaban hartos de mí,
pero yo no paraba, porque mi meta es hablar inglés. So, sí, que su meta sea hablar inglés y usted practique solita, repita, escuche música en inglés. Le invito a que cambie su teléfono a inglés. No, ya lo tengo, ¿ya? Ya lo tengo. Teacher, lo invito a que cambie su computadora en inglés, escuche música en inglés. Esto nos ayuda un montón. Fíjese que es mentira, ¿verdad? Ese mito de, ay, no vas a entender nada. No, entre más usted escuche el idioma, muchísimo más común se va a hacer. Otra cosa muy importante, y eso es un consejo personal, Marisol, vea televisión en inglés. Aunque no entienda nada, vea televisión en inglés. Aunque usted no entiende nada, vea una película en inglés al menos una vez a la semana. Y no le ponga subtítulos, solo véala. ¿Vea? Vea las las películas infantiles. Son las mejores películas para entender el idioma. ¿Vea? Y no le ponga subtítulos, solo véala en inglés. Aunque, mire, yo le voy a decir, los primeros meses usted no le va a entender nada, nada, ¿verdad? Pero le prometo que su oído se va a afinar para escuchar muchísimo mejor. ¿All right? Que así sea, la verdad que sí, es así. Va. Se lo prometo. Muchísimas gracias. Lastimosamente solo son 10 minutos, but thank you so much for your disposition to gracias, learn. Gracias, teacher. I am so happy to have you on the class. Bye bye. Descanse. Descanse. Bye bye.